Hello guys, good afternoon. How are you? How are you? ¿Cómo se responde, guys? How are you? I am fine. Okay, nice. Very And well, you? guys. I am fine. Okay, I am well. I am okay. Thank you. Today we are going to finish the session four. Hoy sí terminamos la cuatro, right? ¿En qué parte nos quedamos, chicos? ¿Acá? Let me know. Vaya, les pedí que vieran este video, ¿verdad? El de Present Continuous Statements. Okay. Weathers and seasons around the world, ya lo vimos, right? ¿Me escucha? Hello, guys. Yes. Okay, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no me contestan, guys? The last part. ¿A dónde está la última parte donde nos quedamos, guys? Ya hicimos este de Seasons Around the World, right? Yes. Yes. Okay. Y el knowledge check también de present continuous y esta parte de 4.11. I'm wearing a suit today. High heels. Yes, right. Yes. En esa nos quedamos. Vaya. Nice. So lesson objective. La última entonces está de ver los presentes continuos, pero en pregunta. So, by the end of this class, repeat everybody, by the end of this class, you will be able. By the end By of the this class, you will be able to form yes and no yes, questions in present continuous tense. questions to form yes or no questions in your present continuous tense. Ok. Veamos entonces cómo se forman las preguntas. Ya estuvimos viendo las negativas, ¿sí? Las afirmativas ahora en pregunta. No vimos este video, ¿sí? No, not after Ok. you have Vaya, finished. entonces, Go ahead and share your pay work. attention. Después vamos a hacer In your oraciones present continuous. haciendo preguntas con algunos verbos de los que ustedes ya aprendieron, ¿verdad? ¿Cuántos aprendieron ayer? 15. 15, ajá, para los que no aprendieron antier, se los aprendieron ayer, ya son 15, ¿verdad? Ok, nice. Continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. Okay, ¿se acuerdan lo que les decía anteriormente? Questions, preguntas yes and no, simplemente digo yes, I am, no, I am not, más ocupamos el verbo principal con ing. No, I am not talking, I am not wearing glasses, I am not wearing boots, I am not wearing a jacket, I'm not wearing a t-shirt, I am wearing a blouse. Okay. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject
plus the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you? The verb is wear, and we add ing to that. That would be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is she wearing boots? And of course, question mark at the end. So let's try to make questions now. I will give you the subject, the verb, plus some kind of complement. And you need to write questions. For example, I'm going to give you, mention the subject will be you, the verb eat, and in this case, I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, you're going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course, add the question mark there. So I'm going to give you more, and you should make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. All right. So we were talking about the structure of the present continuous tense. Okay, remember guys, we have different uses of present continuous, and we use this for unfinished action. ¿Qué más? ¿Para qué otra cosa lo ocupábamos, guys? Dijimos para como la tendencia, right? Temporary situations like I am working, I'm studying, temporary habits, people are complaining, se quejan, se están quejando about prices rises. Okay, o inflation, nos quejamos de la inflación, ¿verdad? Eso es un hábito temporal, okay? Or annoying habits, like you're always forgetting the keys, you're always talking about this person, you're always using your cell phone. And to talk about the future, ¿cómo diría? Yo no tengo clases mañana. Take. Podría decir take class, receiving classes, get classes. In present no. Continuous. Present continuous. Otra vez, chicos, ¿acuerdan? ¿Cuál es la estructura del verbo to be? Es esta, right? A subject and verb to be. ¿Ok? ¿Qué pasa con el present continuous? Agregamos el verbo principal. ¿De qué forma? Which way? Yes, which way? Solo los pajaritos se oyen. Acabamos de ver este video, ¿ok? Acá está. ¿Cuál es la estructura? Verbo to be. Verbo to be. Sujeto. El verbo principal más ing más complemento. Nice, ¿ok? Entonces, para responder sí o no, ya sabemos. Yes,
I am working. Yes, you are working. No, he is not working. Ya sabemos la forma negativa. Okay. So, hagamos entonces preguntas con estas cinco oraciones, ¿ok? He drink water, you eat dinner, son seis entonces. Mándenme por favor la number one. Quiero ver si, ya que escucho demasiado silencio, entonces quiero que lo escriban, please. Ayúdenme a mandarlo en el chat. ¿Cómo nos quedaría la pregunta? Aquí tenemos la primera. Number two, number three, number four, number five, number six. Vamos, number one. Vamos, todos, mándenme ahí su respuesta. ¿Cómo nos quedaría entonces? Ya vimos la estructura, ¿verdad? Aquí está. Verb, subject y el verbo principal. ¿Ok? Para preguntas es así. Para respuestas decimos yes, sujeto, verbo, negativo, no, sujeto, verbo y not. Thank you, Mary Cruz. Mándemelo a la personal, que no sea para todos, que todos la vean, no. Sino que solo para mí, ¿ok? Un mensaje directo, pero aquí mismo, ¿ok? Ya me van a decir los verbos los que les dejé tarea, ¿verdad? Teacher. Yes. ¿Puedo decir una? Yes, tell me. Sería, is he drinking a water? Is he drinking water? Uh-huh. Ya. Lo mismo que me mandó Mary Cruz, solamente que decía con she. Is he, Marisela, are he? No, porque no es plural. Are you eating dinner? Very good. Ok. Esa es la número dos. Muy bien. Guys, en la number one, nadie me mandó ninguna de la number one. Yo se la estoy diciendo. Nadie me la mandó. Usted ya me la dijo, ¿ok? Ah. Pero los demás, ni uno me los mandó, ¿ok? ¿Ok? Next. Ok, solo que usted ya les está dando las respuestas a los demás, ¿verdad? Yo quiero estar sondeando quién es que responde bien, ¿verdad? Porque miren, ya hay alguien que puso are she, ¿verdad? Are she. Ese verbo no existe con she, ¿verdad? Siempre tiene que ir is para terceras personas. Ok. Number two, ya estuvo, va. Number three, vamos. One, two, three. El que me lo manda de último, le vamos a dejar más tarea. Vamos. Number three, guys. A las one. A las two. A las three. Ese sería She English Study. No. Is she studying in English? Escríbamela, Víctor. Todos se los estoy pidiendo que le escriban, porfa. La tercera es study English. Study English. Los ejemplos que me han mandado están bien, solo que siguiendo los verbos que tenemos aquí, ¿ve? Study, play, watch, draw. What is draw? ¿Cuál era este verbo? What is draw? Dibujar. Yes.
Number three. Very good. Maricruz, study, siempre se le pone la Y, ¿ok? Más ING. Ok, I have two answers. Somos 10. Faltan 8 respuestas, guys. Okay, only two answers. ¿Y los demás? ¿Qué pasó con las demás respuestas, guys? Dijimos, la estructura es verbo to be. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be? I am. Ok. Son tres. Am, is, are. Ok. Ya los sujetos son I, yo, I, you, he, she, it, we, and they. Ok. Ya sabemos que para tercera persona, pues ocupamos is, ¿verdad? Ya sea he, she, or it. Y los plurales, we, you, and they. José Gualberto, el verbo tiene que ir con ing. ING. Are they playing soccer? Good job. Is young watching TV? Mm-hmm. Are they play soccer? No. Playing soccer. Playing soccer con ING. Nice. Finally, Jackson and Richard. Draw. Aquí en el chat de sujeto es Jackson y Richard. Hola. El sujeto es Jason y Richard. No puedo decir he's studying porque esto es afirmación. He is studying. ¿Cómo se forma la pregunta, guys? How do you form the question? Yes. ¿Se acuerdan de que siempre decimos que hay un intercambio, verdad? Este pasa al inicio. Ok, ¿cómo es, Balbino? Are they? No, he is studying, me dijo. Are they? Está bien. Pero ahorita es esto. He's studying. ¿En pregunta? Is he? Ok, is he studying? Exacto. Is he studying? All right. Is he studying? Are Jason and Richard, como son dos, es, sería are. That is correct. Vaya, chicos, son bien pocos los que estuvieron escribiendo. Vamos a ver quiénes no escribieron ahora.
José Nilsson, José, Maricruz, Marisela, Kenia, Maricruz, ok. Genaro, ¿escribió algo, Genaro? No escribió nada, Genaro, ni una. No, Omar, una, ok, escribió una. Jacqueline no escribió ninguna. En el chat de Zoom, no de WhatsApp. Ok. Eran seis oraciones, chicos, y alguien solo me escribió una. Genaro, no veo ninguna de usted. Mandé una al chat de WhatsApp, tenía mala conexión. No escuché cuando dijo que era de Zoom. No, ahorita no. En el WhatsApp más que nos llenamos de mensaje, ¿verdad? Entonces, solo lo de la clase, ¿ok? Esto es solo para la clase. Very good. Let's continue. Vaya, sigamos entonces. Voy a explicar una vez más la estructura del verbo to be, del verbo de los present continuous. Ya sabemos que tenemos que ocupar de base, ¿sí? El verbo qué. ¿Cuál es el base o el auxiliar? Verbo to be. El verbo to be. Ok, ya sabemos cómo lo conjugamos. I am, you are, tercera persona is, plurales are, ¿sí? Negativo, ¿cuáles eran las contracciones? I am not. You are not. You are not o you're not. ¿Cuál era la otra? She's not. Ok, she's not. Solo agregándole not, we're not. And they're not. They're not. La otra contracción. Any, what is the other contraction? You aren't. Exactly. You. We aren't. Aren't. All right. You aren't. We aren't. She. She isn't. She isn't. All right. She isn't. I'm Ahí not. Está. I'm not. Esta no hay otra forma, ¿verdad? I'm not. You're not. You aren't. He's not. She isn't. We're not. We. They aren't. They aren't. Or we aren't. Nice. Ahora, ¿qué es lo único que agregábamos para decir yo estoy trabajando? ¿Cuál es el verbo trabajar? What is the verb trabajar? Working. Work. Ah, working. Very good. I am working. Working. Okay. Tú estás trabajando. You are working. You are working. Ellos están trabajando. They are working. Todos, ¿verdad? Mire, lo único que va a cambiar es el verbo to be. Los demás no cambian. El mismo verbo, ¿sí? I am working, you're working, she's working. Mi mamá está trabajando. En lugar de decir she, digo my mother. En lugar de decir está, él está trabajando, ¿a quién podría sustituir por él? Sí. Sí, ajá. ¿A quién? Ella. A él, por él. ¿A quién sustituyó por él? Podría ser... Si para she era mi madre, my mom. My father. My father. ¿Qué otra cosa? Acuérdense, no solo he, ¿verdad? Hay que usar los nombres más comunes, ¿verdad? My mother. Ok, entonces aquí sería my brother. My dad. My father. My sister. No, para he. Para he. Cousin, ¿verdad? También cousin. Para ellos, ¿cuáles podríamos decir en lugar de ellos? Their.
My parents. Muy bien, parents. My parents, mis padres. My parents, ¿qué otra cosa? Ellos. My brothers. My brothers. Los lapiceros podría ser también. ¿Y podrían ser o no? Yes or no? ¿Qué piensan? Yes. 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 El plural yes. De las terceras personas siempre es they. Si solo digo it, ¿a qué pues? Mire, hay lapiceros que a veces no funcionan. Y me pasa. It happens to me very often. Example, para que vea. This is my pen. Is it working? Pregunto yo, ¿está funcionando? Is it working? Is it working? Is it working? No. No. Not working. No, it is not working. It is not working. Is the pen the qué color es? The pink pen, right? The pink pen working. No, it is not working. Yes. Miren. Is it working or not? Pinta. Yes. Yes. Yes, what? Yes, it is working. It is working. Muy bien. Para estar hablando de las cosas, si funciona, dice work también. Okay. It's not working. It is not working. It is working. Uno que sí, otro que no. Ok. Vaya, entonces ya sabemos que para preguntar simplemente hacemos este cambio. Next. Hoy me van a hacer ustedes un par de preguntitas. Aquí saben... ¿Dónde está la estructura? ¿Sí? Verbo to be, subject, verbo con ing, en complement, ¿ok? Vamos. ¿Cómo me podrían hacer entonces? Ya me ocuparon este. Is she drinking water? Ahora necesito que ustedes me digan otra preguntita, ¿ok? Sin este verbo, ya con los verbos que ustedes se pueden. Vamos. El último les dejamos 10 oraciones. El último que participe. Kenia. Are you washing now? No, I am not washing now. Thank you. Good job. Very good, Kenia. Otro. Another. Are you running tomorrow? No, I am not running tomorrow. Thank you. Another. He's cleaning the car. Bien. Victor. Is Victor? Repeat, is Victor? Is Victor cleaning the car? Okay, cleaning the car. Remember, cleaning the car, cleaning the car. Al final, entonamos cleaning the car. Más, con más fuerza de voz, all right. Is Victor cleaning the car? No, he is not cleaning the car. Another. Is she eating? Are you cooking pizza? Repeat, Victor. Espérame. Primero, Victor, que lo escuché antes. Is she...
Are you playing video games? Are you playing video games? Video games or a video game, right? Video games or one or a video game. Vamos, ¿quién más me había dicho? Is she taking fruit? Nilsson, repeat please. Después usted, Omar. Sorry. Okay. Are you cooking in kitchen? Cooking. Are you cooking chicken? Are you cooking chicken? Chicken, perdón, chicken. Es que kitchen y cookie se pa- cooking y chicken y kitchen se parece, ¿verdad? Okay, is she cocina. Cooking chicken? Cocina es kitchen o kitchen. 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 Are you cooking? Is cleaning? Is Victor cleaning the kitchen? Vamos a poner esta. Kitchen. ¿Está limpiando él la cocina? Is he cleaning the kitchen? No, he is not. No, he isn't. Omar, give me your example, please. Is he eating fruit? Mm-hmm. Eating, all right? Is he eating? Fruit? All right. Is he eating fruit? Yo sé que a veces este eat, a veces nos confundimos porque decimos ate, pero ese es el pasado, ¿verdad? Siempre que decimos los verbos en ing, tomamos como base, ¿verdad? El verbo como en presente. Tenemos tres verbos que creo que ayer les comenté. Las tres formas de verbo son presente, pasado y participio, ¿verdad? Pero siempre que ocupamos el ing, el verbo es con el verbo simple. ¿Ok? Ustedes van a encontrar un montón de verbos que están como que go, went, gone. Be, was, were, been. ¿Se acuerdan? Que son tres tiempos, ¿verdad? Pero ahorita ustedes el que más están ocupando es el verbo eat, por ejemplo. Eating. ¿Ok? No. Okay. Eating, no. Another. Me falta Jacqueline, Marisela y Alberto. Y Genaro. Is she dancing in the party? Is she dancing in the party? Okay, thank you. Another. They are sleeping during the day. They are sleeping? During the day. Okay, ¿está bien eso, chicos? They are sleeping. Are they sleeping? Ok, ¿cómo es, Genaro? Are they sleeping during the day? Ah, siempre, ¿verdad? Hacemos el intercambio, yes. Are they sleeping during the day? Alguien me puso en una oración así, are they sleep? Como quien dice, ¿están dormidos? Are they sleeping? Tendría que ser la forma de preguntar si están dormidos, right? Are they sleeping? Pero también puedo preguntar, ¿está dormido? Y ese es el verbo estar, ¿ok? Simplemente, are you asleep? Así se pone, asleep, dormido, ¿ok? Asleep, ¿ok? No sleep, asleep, ¿ok? Finally, me quedó Gualberto and Jacqueline. Homework. Vaya, entonces como ninguno de los dos me dio ejemplos, les vamos a dejar preguntas con el present continuous, ¿ok? Serían 10 preguntitas cada una, ¿ok? José y Jacqueline, porfa, chicos, hagan la tarea.
¿Ok? No, se las dejo es porque de verdad me preocupa que no estamos participando. No sé por qué. ¿Ok? All right. Next. Ahora tenemos un knowledge check. Yes. Pero ya está resuelto porque ya lo respondí con alguien más. Yes. Pongan atención, por favor, para que sepan cómo contestar. Les voy a hacer más preguntitas después. Este es súper cortito. Vamos, help me please. Omar, number one. But first, read the instructions for me, okay? Instructions, everybody, instructions. Instructions. Look at the image. Look at the image below. And answer the questions with short answers. Answer, sir, questions, answers. Okay, vaya, tenemos entonces la imagen. We have that image. Okay, y creo que esta es la misma imagen. No, perdón, no era esa. Un poco. Sí, pues sí, ahí está. All right. Vean qué está pasando ahí. What is happening? Ahí tenemos los nombres de las personas. What is happening? For example, ¿qué piensan que está pasando ahí? What is happening in the picture? Party. All right. They are celebrating a party, right? Como que tienen una fiesta, right? Yes? They are having a party. All right, they are having a party. What is Beth drinking? Is Beth drinking water? ¿No se le ve clarita como water? Is no. She drinking water? No, she's not. She's not drinking water, okay. And what is Nick, the little boy, doing? What is he doing? Ahorita ya pregunto, ¿qué está haciendo? Ya vamos a ver más adelante cómo preguntar cómo, cuándo, dónde, por qué, solo agregando las W questions, ¿ok? Nick, what is he doing? Omar? Is he eating? Ok, pero como yo le pregunto qué está haciendo, usted simplemente diría está comiendo, right? Okay. What is he doing? What is he doing? He is eating. He is, ¿verdad? What is he? He is, cuando respondo. Okay, what are Anita and John doing? ¿Qué están haciendo ellos? Conversation. They are talking. They are speaking. They are having a conversation. Teniendo una conversación, all right. And are they very sad? Are they sad? ¿Lo ven tristes a ellos ahorita? No. No, they are no, not. They are no, they lying. Are not sad. No, they are, are not. They happy? Yes, they are happy. Is Bruce wearing a black jacket? No, he's not. He's not wearing a black jacket, okay? Okay, and then is Anita wearing a green blouse?
Green blouse, Anita. Anita. No, she's not wearing green. A green blouse. Okay. Jacqueline, is John wearing a black shirt or t-shirt? Yes or no? Si era, no es negra. No, no. Ajá. Yes. T-shirt. White. Is John wearing a black t-shirt? No. No what? He is not wearing Maricela, is John wearing a black t-shirt? No, he's wearing no. ¿Sí o no? Ok, no le pregunto qué color, sino que está ocupando algo negro o no. Ok. No, no. ¿No o okay? ¿Qué? No, he is wearing. He is black. Not. He is not. Negativo. He is wearing está. Estamos hablando de afirmación. Negativo, he's not wearing. Mary Cruz. Is, sorry, are Bruce and John wearing sunglasses? No, she is not wearing. She is not. Glasses. Listen, please. Nilsson, are Bruce and John wearing sunglasses? No, no, ¿quién me dijo? John, no, no, they are, not, they are not, sí, not. Estoy hablando de Bruce y John, ok, o sea, son ellos, ¿verdad? No, they aren't, me sale con she, Maricruz. Estoy hablando de ellos dos. ¿Ok? Kenya. Is Bruce drinking wine? Pareciera vino lo que está tomando. He is drinking wine. Pareciera, okay, yeah, okay, yes, he's drinking water, drinking wine. Okay, vaya, hoy sí, con eso que ustedes pueden ver, me van a responder. Aquí está la primera, okay, help me with number one, ayúdenme con la primera, please. Is Bruce wearing a light green jacket? Yes, he is. Short, yeah. Yes, he is. No, he is not. Okay. Number two. ¿Alguien que no sea Maricruz? Is Nick wearing sunglasses? Okay, sunglasses, plural. Okay. Is Nick wearing sunglasses? No, no, he's not wearing sunglasses. Very good. La respuesta solo lo dejamos con no, he isn't o no, he is not. Yes. Thank you, Kenya. Number three. Anybody? Is Beth wearing a purple jacket and paint? Okay, pants. It's Beth. Is Beth wearing a purple jacket? Purple jacket?
and pants. One more time. Is Beth wearing a purple jacket and pants? Yes, she is. Yes, she is wearing a purple jacket and pants. Okay. Number four. Is John wearing blue jeans? Uh-huh. And the answer is? No, he's not. No, he's not. No se le ve que use jeans, ¿verdad? Tampoco. Okay, no, he is not. No, he's not or he isn't. What about Anita? Is Anita wearing a yellow skirt? No, he is not. Very good. No, she isn't. Okay, she isn't. Quiero ver, ¿qué más les puedo preguntar aquí, guys? Is Beth dancing reggaeton? Jacqueline? No, he is not dancing reggaeton. Okay. Is Beth dancing reggaeton? Vaya, Jacqueline, por favor, ya le había dejado tareas la vez anterior, ¿verdad? Si se fija, todavía nos cuesta responder. Por eso es que necesito que practique con su tarea, ¿ok? ¿Cómo hago la pregunta? Is Beth. ¿Cómo respondo, Jacqueline? Is Beth, ¿ok? Esa es pregunta. ¿Cómo se responde, chicos? Is Beth dancing? Mi pregunta es si ella está bailando, Beth. Is Beth dancing? ¿Cómo respondo, Jacqueline? No, sí, no, no, sí, no. No, very good. Beth is, ¿verdad? Pregunto, ¿is Beth? Entonces respondo, Beth is, ¿ok? Beth is not, ¿qué no está haciendo? Dancing. She's not dancing, right? No, she's not dancing. Muy bien, excellent. Is Beth eating guacamole or pupusas? Is she eating pupusas? O Alberto? No, Beth is eating pupusas. Okay, ¿cómo? No, si está comiendo pupusas. No, she is eating pupusas or no, she is not eating pupusas. No, she's not. She's not, okay. Maricruz, are they jumping on the bed? Repeat, please. Are they jumping on the bed? No, she is not. ¿Por qué me dice she, Maricruz? Estamos hablando de they. Escuchen el sujeto. Ok. Omar, are they flying on an airplane? No. Are they not flying? They are not. They are not. Are they es para preguntar, guys. Okay. Repito nuevamente. Para preguntas, they are not, ok, para preguntas, hacemos al revés, ¿verdad? Ya dijimos que en afirmativo es así, sujeto, verbo y complemento, ok, pero para preguntar, tenemos que darle vuelta. ¿Cuál era la estructura? Entonces, primero es el verbo to be. De las tres formas, ¿cuáles son las tres formas? Jacqueline.
Ok, ¿cuáles son las tres formas que tiene el verbo to be? Are, muy bien. Is y are is are, es la misma. Am, ¿verdad? Ok. Después va los sujetos, depende si es sujeto he, she, or it. ¿Cuál es el verbo? Alberto. Yes. Is. Si es plural, we, you, or they, ¿cuál es el verbo? Are. Muy bien. El único are, que are. Es, el único que no comparte es cuál, es cuál sujeto. I am, ¿verdad? Solamente el sujeto I. Muy bien. Y entonces aquí tenemos la estructura para hacer preguntas, ¿ok? Si antes decíamos que el sujeto va primero, en pregunta va el verbo primero y después el sujeto. Are you? Is she? Y después vamos a comenzar a ver ya los WH questions. Encantado. Veamos entonces las respuestas aquí, chicos. Ya lo terminamos. Pongan así, he isn't. Así se lo va a tomar bien. Ok, no, he isn't. Veamos. Ok. Si gusta, tómenle captura de pantalla para que tengan las respuestas correctas. Hoy sí, chicos, en la noche, traten de terminar toda la sección 4, please, ¿ok? Good. Voy a tomar la asistencia por el momento. I'm taking the attendance. Kenia tiene un pajarito o Marisela. Marisela, ¿eh? ¿Verdad? Mucho ahora. qué bonito le canta. Se la está cuenteando a Marisela. No se escucha. Yo sí le escucho. Oiga, ve. vamos, Abner is here. Okay. Erika is not here. Franklin. Es, no es la de nosotros. Pues la al. ¿Tú no ve? No es B. Oh my God. Tengo B. Vamos a lista. Qué bárbara, vea, ya. Vaya, perdón, chicos. Entonces, sí. Brian, no. Hoy sí. Carlos Steven. Tampoco. Este sí es verdad. Jacqueline, sí, ahí está. Genaro también. José Gualberto, yes. Juan Carlos Pérez. Hoy no está Juan Carlos. Ok, pensó que no íbamos a tener clases quizás. Vaya, Kenia, ahí está, Kenia. Lucero Jamilet, no me acuerdo de ella. Next, Mari Cruz is here. Maricela is here. Nilson Belvino is here. Omar, obvious, is there. And Victor is there, también está ahí. Vaya, chicos. ¿Qué nos queda entonces pendiente? Vimos también los possessives. ¿Se recuerdan que vimos possessives, verdad? ¿Sí?
Y vimos, estos son los posesivos. ¿Se acuerdan que era el my, me? Y después decíamos el nombre de algo. Mis llaves, mi teléfono, mi mamá, etc. ¿Yes? Siempre que decíamos el posesivo, decíamos this is, these are his socks, my socks, her socks. ¿Ok? El nombre va al final. ¿Okay? Pero con los pronombres, el único que cambiaba era ¿cuál sujeto, guys? Mine. Ok. O sea, el número, digamos, el de el I, que ese es el sujeto por mine, el pronombre es mine. Ok. Para todos los demás, solamente cambiaba por una pequeña. Apóstrofe. S, ¿verdad? Sí. Ok, sería la S. Yours, his, no cambia, ¿verdad? Este es exactamente el mismo para her, hers, ours, and theirs. Solo le agregamos las S. Ok. Si yo digo, whose, pregúnteme, ¿de quién es este lapicero? ¿De quién es este lapicero? Whose is the pen? Ahí dice, ahí diríamos como que ¿de quién es el lapicero? ¿De quién sería whose? Vean la estructura, please. Whose, nombre, whose, verbo. Whose pen. Whose pencil. Muy bien. Whose pen? El lápiz es, el pencil es lapicero, es solo pen. Whose pen? ¿Siga? Whose pen? Whose pen? Is this. Is this. Pregúnteme por los dos. ¿De quiénes son estos lapiceros? Ahora, pregúntenme. ¿De quiénes son estos lapiceros? Whose pen are these? Muy bien. Whose pens are these? Le pongo la S y ya digo are, ¿verdad? Ok. Esos son los lapiceros de Vilma. ¿Cómo los diría? Esos son los lapiceros de Vilma. ¿Cuál es el sujeto de ellos? Lo acabamos de ver. Yes. Whose pen is hers? Okay, this is. Este es. O these are. These are or this is, okay? This is. El del lapicero de Vilma. Vilma's. Acuérdense, apóstrofe S. Vilma's. El lapicero de Vilma. Yes. Vilma's pen, all right? El lapicero de Vilma. Ahora diríamos, estos son los lapiceros de Vilma. These are. Vilma's pens. Solo la S, nada más a eso le cambio. Y si se fija, ya no digo this is, digo these are, right? These are. Ok. El teléfono es de ella. ¿Ese teléfono o este teléfono es de ella? ¿Cómo diría eso? Es de ella. Is she. ¿No? De ella, eso sería mío, the tuyo, phone is here. De él, de ella, con la S. It's hers, that pen has. Is hers, ok, ese lapicero es de ella, ok.
¿Cómo diríamos entonces? Estos son nuestros cuadernos. Estos son nuestros cuadernos. They are our notebooks. Very good. Our notebooks. They are or these are. Y si solo digo, ah, estos son de nosotros. Estos cuadernos son de nosotros. We are. Estos cuadernos son de nosotros. These notebooks are from us. Are. These. Aquí está, ve, solo le cambio. Are these. No. These. Cuadernos. Books. Notebooks. Ajá. These notebooks. These notebooks are ours. Aquí está, ve, muy bien. Ours. Ok. Este teléfono es mío. This phone is mine. Mine. No. Very good. Este teléfono es de Patty. Patty. This phone is from Patty. This phone is hers. Hers también, muy bien, de ella. O Patty's, de Patty, le ponen la S, ¿ok? ¿Sí? Nice. ¿Preguntas? We're done with everything, guys. Entonces nos vemos el día lunes, ¿sí? Nos toca clases el lunes, ¿ok? Pero en la noche, ¿verdad? See you at 8. Yes. Okay, guys. See you next Monday. Take care and have a nice weekend. Repasen los verbos, por favor. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.